Hola a todos, bienvenidos un domingo más a mi canal de YouTube. Comenzamos un nuevo vlog en el que espero y deseo que acabe ya la mudanza mientras la enseño. De hecho, seguimos con esta situación. Y en el que os voy a enseñar también unos días conmigo en Miami. Y con muchas ganas, la verdad, de ya acabar con el tema de la mudanza, lo de los muebles grandes que os contaba en el vlog anterior. Y ya pues por fin poder empezar ya como nuestra rutina de verdad, nuestra nueva vida aquí en Miami. La verdad que como decía también, estos días han sido como muy cansados para mí. Nos estamos yendo a dormir bastante pronto, como a las 10, 10 y media nos estamos durmiendo. Y nos estamos levantando también temprano, a las 7. Pero bueno, que al final son 9 horas de sueño. Y yo creo que ese cansancio es como una acumulación de todo ese... No quiero decir estrés, pero bueno, sí esa saturación de cosas en la mente de que tenemos que hacer, ¿no? A la vez que trabajando y todo, pero bueno. Ya supuestamente en 2 días tenemos nuestra cama, que también yo creo que nos vendrá bien por lo de también los dolores de espalda y así. Nuestro escritorio, nuestras sillas de trabajo, nuestro sofá. Y pues yo creo que poco a poco mejorará todo. Por cierto, chicos, ya tenemos los 2 cuadros que teníamos en el salón de California, ¿os acordáis? Nos hemos encontrado. Y nada, hoy sábado... tenemos un plan muy guay que nos han invitado unos amigos y es que vamos a hacer yoga ahora a las 10 de la mañana en casa de pues, unos conocidos y luego vamos a tomar roscón de reyes porque hoy es 6 de enero, día de reyes, entonces pues por no perder la tradición y luego por la tarde pues iremos a comprar unas cosillas que nos hacen falta, seguramente nos pasemos por el storage y así y voy a ir llevando todo el día conmigo, así que voy a vestirme porque en un ratito me tengo que ir. Mirad este taxi tan mono en rosa, me encanta. Bueno, como veis, el día está bastante nublado, de hecho esta tarde creo que va a llover. Ya me he puesto mi ropa de entrenamiento, como no, mi conjunto verde, hasta que encuentre el resto de mi ropa. Pero eso, aunque sea así nubladito y vaya a llover y tal, es verdad que no hace muchísimo calor, pero hace hoy como 20 y tantos grados, o sea que se está bastante a gusto. Y nada, estoy entrando en Publix para... comprar kombucha y algo de fruta para llevarlo a la casa de estos amigos porque el plan, como os digo, luego del yoga es picar algo allí. La variedad de alimentos y de opciones de cada cosa, de marcas, de todo que hay en este sitio es increíble. Nosotros no solemos comprar aquí, pero es verdad que la variedad que tiene es increíble. Esta es la kombucha que voy a comprar, bueno, en concreto la Trilogy porque es la mejor del mundo y me encanta esta marca. Tengo muy pendiente comprarme las Scrap Mami, Scrap Daddy, todas esas cosas. En cuanto esté un poquito más asentada, me las compro. He cogido uvas, fresas y la kombucha, que solo el bote de kombucha vale 10 dólares. A ver cuánto me sale la multita de todo. ¡Ay, que se me cae! Vuelta a casa, aquí Pablito y yo, ha sido irnos de casa de los amigos y empezar a llover, que yo decía va a llover por la tarde, pues toma. Y nada, vamos a pasar ahora por el storage porque nuestra intención es encontrar los platos y también creo que vamos a recoger las tablas de surf de Pablo, no porque nos hagan falta evidentemente, sino por ir seguir quitando cosas de en medio. Estos amigos nos han dejado una caja de herramientas para montar unos muebles que tenemos ahora mismo por ahí por la casa, tanto la mesa del comedor, las sillas y la lámpara, creo, y otras cosas. Entonces ha sido como fantástico, nos viene súper bien para ir avanzando también en eso este fin de semana. Ya luego nos quedaremos en casa, nos ducharemos porque desde las 10 de la mañana que nos hemos ido allí a la clase de yoga y tal, que por cierto nos ha encantado. Después hemos comido súper bien, como habéis visto, el roscón de reyes, hoy día 6 de enero, que no podía faltar, buenísimo, yo que soy del de nata, y estaba riquísimo. Ah, y me ha tocado el rey mago, por cierto. Luego no hemos quedado un resto más, pero ahora, lo que os digo, vamos a montar muebles, duchita y ya con este tiempo además, peliculita y relax en casa. Un día más es un día menos. Seguimos para bingo. Situación actual.
Ha bajado el volumen de cajas muchísimo, pero aún así seguimos manteniendo un volumen alto, Madre mía. Recordadme, por favor, que no me mude en mucho tiempo. Cuando me quiera volver a mudar, volveré a ver este vídeo. Menos mal que en el edificio hay estos carritos, aquí hay uno, veis, ahí hay otro, en los que puedes cargar la compra o, en nuestro caso, cajas, porque si no, subir hasta un 14 sería una locura. Bueno, chicos, ya duchadita por fin hoy, que lo necesitaba tanto desde las 10 de la mañana, que hemos hecho yoga todo el día fuera y tal. Y yo soy una persona que odio andar descalza, no encuentro el placer en andar descalza por una casa o por el patio, o sea, es como que me supera, entonces estaba deseando ducharme, porque es como algo que no me gusta, o sea, que no me gusta. No sé si hay alguien más por aquí, dejádmelo en comentarios. Yo siempre, mirad, chanclas allá por donde vaya, o sea, bueno, zapatillas hechas por casa o como mínimo calcetines, pero descalza es como, no me gusta. En fin, eso, entonces tenía muchas ganas de ducharme por eso y también porque después de subir las maletas he intentado subiros el vlog anterior a este y pues no he podido porque el wifi que hay abajo de invitados no es muy bueno y el vídeo es un vídeo de 30 minutos y entonces venía un poquito frustrada, entonces digo, mira, me doy la ducha, que el agua siempre ayuda como a relajar y a que se vayan las energías negativas y mañana será otro día, me iré supongo a algún Starbucks o algo a intentar subiroslo porque hoy es sábado y mañana domingo se publica. Quería enseñaros que en las cajas de hoy por fin hemos encontrado los platos, cuenquitos, bueno, platos pequeños, platos grandes, eso también para guardar cositas, este bol, más bol chiquititos y mis tacitas, por fin, mirad a Boo. Y a los gatitos, la de Hola Felicidad y todas para hacer mis vlogs que las echaba mucho de menos. Pablo, mientras yo estaba intentando subiros el vlog anterior a este, ha estado montando esta mesita, que era la baja que teníamos en el salón de California, y las sillas de comedor. Así que ya tenemos un poquito más de los muebles de la casa. Pablo dice que está reventado y yo también. Estamos muy cansados. Y plan de cena, ¿sabéis cuál va a ser? Ninguno, porque yo me he comido dos trozos de rosco de reyes de nata, más un montón de carne que han hecho la barbacoa, más fruta, bebida, todo, o sea, estoy como hasta aquí de comida, así que me voy a tomar un yogur, literalmente, un poquito de fruta, ligerito, y a dormir. Por cierto, qué guay las vistas, mirad desde aquí, desde la cámara también. ¡Qué guay! Buenos días, comenzamos un domingo muy productivo. Yo por mi parte me he ido esta mañana bien temprano, como os he contado por Instagram, a publicaros el vlog anterior, que ayer, como os contaba, tuve problemas por el tema del wifi y así, y ha tardado como una eternidad y media en subirse, pero finalmente lo he publicado, así que muy contenta de haberos podido compartir el vlog anterior. Y nada, ahora mismo estamos en Home Depot, como veis, por dos motivos. Uno, mañana lunes es el día de la mudanza de los muebles grandes. Entonces, nos han pedido desde la asociación que compremos un papel para forrar el pasillo y zonas comunes del edificio para que, digamos, como que se conserve en su estado original y con la mudanza pues no ocurran desperfectos. Y luego, por otro lado, también hemos venido a comprar unos tornillos y unas tuerquecitas porque las mesas de trabajo, al desmontarlos los de la mudanza, han dejado en las bolsitas los tornillos y tal, pero hay algunos que se han perdido. Entonces aquí los puedes comprar sueltos y pues eso, estamos buscándolos. Me da bastante vergüenza cuando pasa gente y estoy en un sitio público grabado y tal, porque se te quedan mirando como esta tía que hace. Aquí me está reclamando marido, porque creo que ya hemos encontrado el papel ese del suelo que no lo encontrábamos y ya lo tendríamos todo para preparar el pasillo. Bueno, compritas en Home Depot hechas. Hecho. Ahora estamos ¿dónde, Pablo? Costco. Hay una cola para echar gasolina aquí increíble. No sé si se ve bien, pero bueno. No sabemos si es porque es sábado y todo el mundo viene a echar gasolina hoy o qué. La verdad que aquí en Miami, Costco lo tenemos bastante más lejos que en comparación de donde vivíamos en California, que lo teníamos a 5 minutos.
pero bueno, aprovechando que es domingo y tal, vamos a echar gasolina al coche y vamos a comprar unas cuantas cosas en Costco para ya guardarlas en el congelador. O por ejemplo también nos hace falta papel de váter y cosas así que no se ponen malas. Pan. Nos gusta mucho un pescado que venden aquí. El salmón también estaba muy bueno aquí. El salmón ahumado también. También salmón ahumado, en fin. Una serie de cosas que ya las tenemos súper localizadas, que siempre vinimos a comprarlas a Costco. Y pues vamos a aprovechar hoy para dejarlo ya todo hecho. No os hacéis una idea la de gente que hay hoy en Costco. Parece esto un festival en vez de un supermercado. Estoy alucinando. Porque por fin van a pasar dos cosas. La primera, nos van a instalar el wifi que nos han dicho en la compañía de internet que ya vienen para acá, o sea que en los próximos minutos van a empezar con la instalación del wifi. Y la segunda, porque ya hoy por fin vamos a subir los muebles grandes. ¡Bien! ¡Por fin! De verdad, no sabéis las ganas que tengo de ver ya todo montado y bueno, por supuesto el wifi también. ¡Ay! Me muero de la ilusión. No sé si os acordáis, pero teníamos que pagar un depósito y ya ha bajado Pablo a la asociación a darle el cheque y ahora está empezando a montar en el pasillo lo del papel que os decía para cubrir las zonas comunes para que no pase nada subiendo los muebles y me estoy dando una pecha de reír. ¡Gordi! Madre mía, o sea, hola, ¿qué tal? Esto es el pasillo interminable. Todo este recorrido tienen que recorrer los muebles. Ya ha venido el hombre del wifi y nos lo ha instalado por fin. Esta es la cajita de la felicidad. Hoy es el primer día que oficialmente puedo trabajar con internet desde casa y ahora ya Pablo se ha ido a buscar los muebles grandes con un amigo que se llama Marcos. Marcos, muchísimas gracias. Sin ti no lo hubiésemos conseguido porque yo no tengo tanta fuerza, la verdad, para cargar esos muebles tan grandes y aquí los estoy esperando yo para ayudarles en cuanto llegue. Ya están llegando Marcos y Pablo. Este es el ascensor para cargar como cosas así más grandes y tal y no usar como el regular donde la gente sube. Voy a ver por si necesitan que les ayude con algo o yo que sé, aunque sea que les sujete la puerta, ¿sabéis? En plan, lo que haga falta. Así que ahora os grabaré su llegada. Esta es la situación actual. Este es el camión que hemos alquilado para traer las cosas. Y aquí hay como una plataforma que lo conecta y vamos dejando ahí las cosas y con estos carritos luego lo vamos subiendo en ascensor hasta el número 14. Un aplauso para estos dos chicos que han hecho la mudanza posible. ¡Bien! Habrá recompensa, ¿eh? Lo prometemos. Housewarming en casa. Exacto, exacto. Que es las 6 de la tarde y vamos a comer ahora. Tenemos ya en el apartamento todos los muebles, todas las cajas, ya no queda nada por subir, creo que solo las bicis. Ahora lo que queda es desmontar
y la hamaca, que la hamaca, dime tú yo dónde. Creo que no. Y ahora lo que queda es montar todo y ordenar todo lo que queda. Me parto de la risa, te lo juro. Por un momento me dice Pablo que nos falta una tablita como esta para la cama. Pensaba que esto iba en el lateral. Y estábamos ya los dos en plan, vamos a volver a dormir en el suelo, esto es una pesadilla, a ver dónde se nos ha perdido. Y nos hemos dado cuenta que no, que eso va en los laterales y que esto va a los pies. Hemos tenido un pequeño microinfarto. Pero ahora me estoy riendo mucho, la verdad. Aprovechando este ratito y día de sol, porque desde el fin de semana, que fue realmente cuando empecé a grabar este vlog, ha estado lloviendo, muy nublado y no está haciendo calor. O sea, de hecho todo el mundo dice que está haciendo bastante frío. A ver, bastante frío para Miami, claro. Entonces estoy aprovechando ahora para darme un paseíto, que ya sabéis que yo soy como los caracolillos que ven el sol y tienen que salir. Ya sabéis que yo soy de calor, lo tengo clarísimo, el frío no es para mí. Y ver esto a mí en los paseitos por las mañanas y tal, me da la vida. Quería contaros que lunes y martes, el lunes fue el día que subimos ya los muebles grandes, ¿no? Que hicimos la mudanza definitiva. Bueno, pues lunes y martes hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya mi casa parece un hogar y no solo un vertedero de cajas de cartón. Y pues eso, el lunes por la noche lo primero que hicimos fue montar la cama, que ya llevamos dos noches durmiendo en nuestra cama y joder, se nota muchísimo. Y ayer estuvimos montando el sofá, la tele, vimos nuestra primera peliculita en nuestro nuevo salón y jo, qué emoción. Y luego también la mesa del comedor, en fin, la cómoda, todos los muebles grandes digamos que ya están como montados y en sus respectivos cuartos o espacios. Aún nos quedan cosas para hacer en casa, evidentemente. De hecho, tenemos que organizar el vestidor. La ropa es lo que menos hemos tocado todavía, también lo menos importante. Y pues, no sé, darle unos toques de decoración a la nueva casa, porque también esta es como más grande. Estamos pensando incluso de si comprar algún mueble más. Y pues eso, está, todavía faltan cosas, pero como os digo, ya está como a un 85% completada, así que súper feliz. También ayer aproveché para hacer unas gestiones personales que tenía que hacer, entre ellas pasar mi medicación de California, lo del tiroides, a la farmacia de aquí de Florida, y ya recogí mis pastillitas del tiroides, que como sabéis tengo tiroides y cada 3 meses pues me tengo que comprar una cajita de pastillas nuevas. Y también fui a quitarme estas uñas que tenía horrorosas de las navidades, que ya las tenía largas, se me estaban rompiendo y fatal. Y ahora las tengo así, por fin, que ya me está dando un poco de ansiedad verme las manos tan mal. Y también fui con Pablo a la tintorería a llevar un traje que tenía y para pedir presupuesto por la limpieza de la alfombra, que nos han dado un presupuesto de $500. Y para que tengáis una idea, la alfombra nos costó 150. O sea que hemos decidido evidentemente no limpiarla, lo vamos a intentar limpiar nosotros y si no, pues a ver qué hacemos con ella. Pero bueno, esa es otra de las cosas de la casa que tenemos pendiente para estos próximos días. Pero eso, quería haceros update un poco de la situación. Que alguien me explique esta pedazo de iguana mientras doy un paseo. Bienvenida a Miami. Ha llegado el momento de poner fin a este caos de vestidor que tenemos. Mirad estas cajas y toda mi ropa por aquí. Bueno. Así que deseadme suerte y mucha paciencia y mucha inspiración para ver cómo organizo todo. Bueno, he de decir que la situación ha mejorado bastante. Hemos organizado un poco el vestidor juntos y aún me queda esta maleta llena de ropa, estas dos ya están vacías, y esta caja, y ya estaría finiquitado todo el tema de ropa, zapatos y bolsos. Como veis, me estoy tomando
las cosas con calma. Hoy hemos avanzado bastante. Mañana seguiremos un poquito más y así día tras día hasta que ya lo tengamos todo. Como os decía, ya lo esencial está, ya se puede vivir bien y ya lo que queda son los últimos toques. Pero bueno, poco a poco. Y aprovecho para deciros que habrá un house tour, ¿vale? Os enseñaré el apartamento al completo, cómo hemos organizado los muebles en esta nueva vivienda, las cositas de decoración que hayamos incorporado y, bueno, muchísimo más, que creo que os va a encantar. No sé cuándo lo tendré el house tour, porque evidentemente, aunque ya esté todo más o menos colocado, faltan pues algunos toques y tal que iremos haciendo en las próximas semanas. Prometo no tardarme mucho porque sé que tenéis muchas ganas. Me habéis preguntado por Instagram, ¡ay, qué ganas tengo de ver la casa! ¡Ay, cuándo vas a hacer el house tour! ¡Ay, tal! Y prometo que lo tengo muy en mente y creo que va a ser un vídeo muy guay e intentaré hacerlo a la brevedad posible. Evidentemente, siempre en una casa hay más cosas que decorar siempre y siempre a lo mejor compras algo tal. Pero bueno, ya os digo, cuando la tenga un poquito más terminada, os la enseño y os aviso, por supuesto. Si no quieres perdértelo, suscríbete a mi canal y pero eso, os lo enseñaré todo. Bueno, y como veis, ya estoy con el pijamita puesto, mis gafitas preparadas para ver la tele, que Pablo ha preparado la cena, un bacalao con verduritas que huele súper bien. Y nada, nos vamos a ir ya a descansar y mañana será otro día. Bueno, otra de las tareas que teníamos para esta semana era cambiar la matrícula del coche de California a Florida. Esta es nuestra antigua matrícula. ¡Qué penita! Oh, California. Oh. Mira, tenemos dos matrículas y lo curioso es que aquí en Florida solo hay que ponerla atrás. Delante no lleva matrícula. Mira aquí. Ninguno lleva. Y ahora con este viento huracanado que nos acompaña hoy sábado, nos vamos a hacer la compra. Bueno, chicos, grabo la despedida de este vlog un poco así de forma random. Con las gafas puestas porque ayer tuvimos una cena y tal y estoy un poco cara y cansada. Comentaros que esta semana os juro que ha sido un antes y un después en nuestra vida en Miami. O sea, ahora nuestra casa tiene sentido, nuestra vida empieza ya por fin a asentarse, a arrancar y la verdad me ha gustado muchísimo compartirlo con vosotros porque no solo me habéis apoyado sino como que incluso me habéis dicho mucho que lo habéis vivido conmigo, ¿sabéis? Como que os ha gustado que yo haya grabado, a pesar de la locura que están siendo estos primeros días en Miami, este proceso y haberlo compartido con vosotros. Así que eso, ya oficialmente nuestra vida está arrancando aquí. Evidentemente nos faltan muchas cosas que hacer y muchas cosas que perfilar, pero al menos lo básico lo tenemos. Y yo creo que los dos estamos ya como mucho más contentos, mucho más cómodos que los primeros días que han sido, de verdad. Lo que os decía por Instagram Stories, que necesito vacaciones porque no solo porque hace mucho tiempo que no me las cojo, sino por todo el ajetreo de la mudanza de California hacia España, el piso del Airbnb, ahora vuelta, los muebles, ta, 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 ta. En fin, eso. Ahora con los muebles ya estamos más a gusto. Con platos, con sofá, con mesa para comer, con una cama. Cosas básicas, o sea, lo más básico del mundo. Y nada, como os decía anteriormente en el vídeo, pronto haré house tour. Tengo que organizar como los vídeos que quiero hacer para estos primeros meses y tal. Pero en cuanto tenga fecha de house tour, os la contaré para que veáis todos la casa, que os va a encantar. Bueno, ya voy contando pinceladas por Instagram y os voy adelantando las vistas de la terraza, un poquito de la cocina y tal. Pero obviamente habrá un house tour propio y adecuado que yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que nada, bueno, me despido ya de este vlog. Muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias por seguirme. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Dale a like también a este vídeo. Y nada, nos vemos el domingo que viene. Un besito, familia.